Bien, chicos. Bueno, empezamos con la parte de PHP. Todos ya tienen la parte de conexión y la base de datos hecha, ¿cierto? Brenda. Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Mira, a mí lo único que me quedó, las cajas me quedaron medias chicas, no sé por qué. Pero si querés después lo vemos eso. Bien, no hay problema, lo querés compartir, querés que veamos entre todo y lo solucionamos. No, como quieran, si no sigamos, no hay problema, si no tenemos mucho tiempo, pero bueno, como si después te lo puedo pasar para que me dé una mano ahí, porque yo lo copié tal cual los tenías vos, porque yo me puse a hacer otro y después, bueno, me metí en un lugar donde no debía, me parece, porque no andaba muy bien. Y me puse a copiar el que vos tenías y bueno, me quedó así, pero me han quedado chicos los box, las cajas. Bueno, a ver, compartilo, así lo vemos. No hay problema. Vamos a ver. Va a tener que tener paciencia porque cuando comparto se explota la máquina. Bueno. El resto de los chicos, bueno, terminaron de hacer el formulario. No sé si algunos los entraron, le pusieron estilos propios, no sé. El registro, solamente tenemos eso hecho. Conexión, tiene que estar lista. Y la base de datos, con la tabla usuarios únicamente. No puedo compartir pantalla. A ver. El anfitrión lo ha bloqueado eso. Yo soy el anfitrión, co-anfitrión. Bueno, co-anfitrión. A ver, sí, yo puedo compartir. El anfitrión habilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver. Ahí le digo a Miguel que lo arregle. Yo sí puedo. Ok. ¿Querés que te lo pase? No, no. Si no, se me hace un lío de archivos. Ahora le digo a bueno. Miguel, por mientras vamos avanzando y después al final de la clase lo vemos. Vale. ¿Ninguno puede? A ver, Leandro, ¿puedes intentar? Ahora dejo de compartir yo. No, no puedo, yo tampoco. Ok. Él lo tiene que habilitar, Miguel. Perfecto. Ahí lo llamo. Chicos, ¿alguno sabe el nombre del instituto? Miguel no me atiende. No, no tengo idea cómo es el nombre del instituto. Escribile a Maylen. Dijo que Miguel no iba a contestar. A Maylen, a la hija. Janet. Esa, Janet.
Bueno, vos me entendés. Ya le escribí, nada más que ella tampoco está. Ah. Bueno, no importa, chicos. Vemos cómo se. Okay. Bueno, acá les compartí mi Sublime. Lo que vamos a hacer ahora es generar el código PHP para que cuando nosotros llenemos todo el formulario de registros y apretemos registrarse, se guarden todos estos datos en la base de datos y luego en el index ya pueda ingresar el usuario, ¿sí? Vamos a ver una cosa. Nosotros teníamos este formulario hecho. No sé si todos lo tenían igual. Lo que vamos a agregar van a ser el método, supongo que lo tienen. Esta es la clase del formulario que pegaron, horizontal, lineal, no sé si tiene otro nombre. Action lo vamos a dejar vacío porque vamos a generar el código PHP en el mismo archivo. Por lo tanto, vamos a utilizar todos los nombres de los input en el mismo archivo. Vamos a agregar este onSubmit, donde lo que me hace es, me llama, me devuelve a validar password. Esto, validar password, es una función que lo que vamos a escribir va a ser abajo del formulario. Agreguen esta parte y vamos a escribir la función ahora. O sea, cuando apretan el botón de registrarse, me va a llamar a validar password, ¿sí? ¿Qué es la función? En el otro faltaba el return. ¿No? ¿Cómo? En el que pusiste la semana pasada faltaba el return. El retorno del... la función. Ah, sí. Bien. Por eso lo agregamos ahora. Claro, pero el onSubmit estaba. Estaba. Ah, bueno, lo debo haber borrado en ese momento, no sé. No me debo haber dado cuenta. ¿Qué era el enType? Que no me acuerdo. Esto me va a validar la función de... ¿viste cuando nosotros pusimos un input que es de tipo file, donde nosotros nos lleva a nuestra compu, los archivos de nuestra computadora? Lo que me hace esto es validar todos los archivos, por eso multipart pueden ser imágenes, archivos de texto. Es para me valida apuntarlos. Todos estos archivos que suban, claro. Bien. Y eso va como encriptado al mismo tiempo, dentro del programa. Claro, se guarda en la base de datos con el mismo nombre que nosotros tenemos en nuestra comp. Perfecto. Sí, si lo quieren agregar ahora, lo íbamos a agregar después, pero si lo quieren agregar ahora, lo agregan, no hay problema. Pero esto lo de enType, es la parte donde valida toda la parte del file, los archivos que nosotros subimos. ¿Sí? Esa parte valida los archivos que subimos. Y el validar password es lo que vamos a hacer ahora en una función nueva. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo, Brenda? Perdón. Que no se confundan. Lo de multipart nos valida todo lo que nosotros vamos a subir a través de del tipo file del botón del input que tenemos en el formulario. Sí. Me lo valida, ya sean imágenes, texto, lo que sea, PDF. Y el validar password, onSubmit, nos va a validar, nos va a devolver, nos va a llevar a la función que vamos a generar ahora. Si quieren agregar los dos, agréguenlo, pero tengan en cuenta que nosotros ahora vamos a ver esta parte. ¿Sí? Bien. Después me gustaría que le diéramos una repasada después cuando volvamos a este formulario, porque
Hay muchas cosas que no, como los call y Sí, eso muchas que vos me lo claves. explicaste y la verdad que no me quedó muy claro. Sí, sí, Igual sí. que encuentro muchos ID iguales, no sé si es un error todo de copiar, pegar o se llama realmente así. Encontré eso también. Bueno, viste que después hice required también, encontré unos required por ahí. Como que se me hizo un poco de lío esa parte. Y en algunos lugares, por ejemplo, en el nombre de usuario y correo electrónico, vos le pones que requiere autofocus. Sí. Y bueno, o sea, después de los placeholders y después en los otros no. Entonces, como Claro. que eso también me quedó un poco de duda esa parte. Bueno, igual eso lo pueden manejar ustedes. Esto lo puse porque para que me aparezca en el primero, nomás el cursor. Pero esto, si lo quieren agregar ustedes en los otros, lo agregan. ¿El require para qué es? ¿No se acuerdan? ¿Dónde estaba? Eso es para que cuando se inicie la página, automáticamente ya esté para escribir ahí en el campo ese. El autofocus. No, Ah, así el autofocus. pensé que eran, estabas juntos los dos. El Y autofocus que no es puede quedar vacío. el input donde vos lo pones. Claro. Y el require, Sí, que es que requerido. claro, No te puede quedar dice, por vacío. ejemplo, vos no llenaste este input, ¿cierto? Y vos ¿Cómo? apretaste reingresar, vos no Ah. llenaste nada en ese input, ¿cierto? Y vos Sí. apretaste registrarse. Te va a decir que sí o sí pongas un valor en ese input. ¿Entendés? Que no esté vacío Sí. ese campo. Y después en el label que pones un for paso 1, y después lo volvés a poner en reingresar contraseña, y después lo volvés a poner en tipo de usuario. Y después otra vez más en foto de perfil. ¿Qué es ese for? Ah, este form venía desde el, ese sí es de un copy paste, porque es del formulario que yo saqué de Bootstrap. Me Sí. venían tres div nomás, y yo como agregué div, agregué input, en realidad hice un copy paste. El form no me hace nada si yo lo saco, ¿entendés? Ah, bien. Una pregunta, si todos son del div, por ejemplo, todos los campos están dentro del div for group, pero como si estuvieran separados, ¿se puede hacer, por ejemplo, abrir un div for group, poner todo y cerrarlo? Sí, No sé si me acuérdense explico. que los div nos generaba, los div y las clases, por más el nombre que tengan en este caso, es el nombre que tienen desde Bootstrap, porque yo saqué un formulario de Bootstrap. Ustedes en cada clase le pueden cambiar el nombre, ¿sí? Y A ver, hacer su yo propio estilo. Y el div es dependiendo de los bloques que ustedes quieran generar, ¿entienden? Si lo quieren hacer un div más grande que contenga todos los inputs, lo pueden hacer. Yo lo hice todo por separado. ¿Se entiende lo que digo? a mí me o sea, lo haría la pregunta al revés del Lean. O sea, ¿qué pasa si yo quiero diferenciar esos clases? Porque se Lo llaman todos puedes hacer iguales, por ejemplo. tranquilamente. Le Digo cambias que el el nombre. nombre. Claro. Por eso. Pero, ¿por qué están todos iguales? ¿Me entendés? O sea, si vos hacés así como está ahora, si vos hacés arriba una clase de for group, te va a cambiar nombre de usuario, correo electrónico, Todos, contraseña y exacto. demás. Todo igual. Si yo quisiera hacerlo todo distinto, debería cambiar el nombre por lo menos a, digamos, a menos uno, todos los demás. A lo que quieres cambiar, claro, sí, exactamente. Perfecto. Yo porque tengo el mismo estilo en todos los formularios, en todos los inputs. O sea, que Todos los ese divs for de tengo el abajo mismo estilo. está de más. ¿Cómo? El for paso 1 está de más, digamos, vino así con Bootstrap. Además, nosotros lo único que necesitamos acá, que es lo importante, son las clases para que nosotros podamos generar estilo, ya sea la clase que viene desde Bootstrap o las clases que les quieran poner ustedes. Si no les gusta Bootstrap, las cambian las clases y generan el estilo ustedes. Nos hace falta en los inputs el tipo, de qué tipo es. Sí.
El nombre y bueno, los otros datos son adicionales. El placeholder para que se nos vea en grisecita y después se borre. O sea que Rewind también, autofocus también. Eso todo es si lo quieren agregar. Lo importante es el tipo, la clase, el nombre y la clase. entonces el class for control y el ID usuario clave, si nosotros lo sacamos, no nos va a afectar nada en este No, formulario. no afecta nada, no. Bien. Yo Nada tengo más una que yo lo pregunta. dejé porque ya al pegar el formulario desde Bootstrap Sí. ya me traía todo eso y yo lo dejé, no lo cambié. Ah, claro, Perfecto. sí. Bueno. Donde dice role form, ¿para qué es eso? Si ya es un formulario, va. Claro, eso también venía, exactamente, eso también venía desde el formulario de Bootstrap. Nos está Claro. indicando que va a ser de tipo formulario, pero si lo sacamos no hay problema, o sea, es igual. Sí, a mí me pasó que con el Google Web Designer, que es como si fuera el Dreamweaver y algo así, Sí. Vol, por ejemplo, podés hacer la página visualmente y te metes al código y es larguísimo. En cambio, podés hacer lo mismo, como lo hemos hecho, lo hemos venido haciendo, mucho más resumido, porque metes muchas cosas que quizás resulten innecesarias. Exactamente. Sí, totalmente. Como ustedes ya saben, cómo creamos el formulario básico, nosotros lo podemos generar así. Teniendo Sí, en lo que pasa es cuenta que que es lo que la vista de es lo diseño de importante. programa no pasa. ¿Cómo? Dreamweaver tiene o sea, vos tenés el código y después tenés uno que dice vista de diseño. Entonces vos ahí puedes directamente apretar ahí y hacerte una tabla si querés y la acomodás como se te da la gana. Sí, el Obviamente. Dreamweaver no pone tanto código extra. A mí, yo Claro. uso Dreamweaver y la verdad es que me resulta muy sencillo porque aparte vos, por ejemplo, podés redireccionar las páginas directamente con una flecha, no tenés que escribir código. Sí, sí lo he Es como usado, nada mucho más más, que no me envío con digamos, este lo programa yo. haces igual Nunca que me lo que gustó. usás. Está bueno, te digo, no está mal. Yo soy más del código, empezar a abrir un archivo y empezar de cero, que utilizar un programa que me largue el código. No, prefiero No, hacerlo no, ya yo por sé. una Tiene cuestión de. esas funciones, ¿viste? Sí, No, no aprendés lo he haciéndolo usado y así. es práctico. Pero no aprendés, digo, haciéndolo así, sino que lo tiene, digamos, si querés después Claro. perder el Ah, tiempo. igual está bueno, si nos resirve eso también. Nos sirve también mucho para hacer estilos. Claro, sí. Bien, ¿qué dice Bueno. Martín? Ya está todo para compartir, Miguel. ¿Lo ponemos donde queremos o al final? Bien, me enrosqué con la pregunta de Mati, no sé qué quiso decir. Lo importante es que tiene que estar en la parte del formulario, esto, para que nos tome el botón cuando apretemos el botón de registrarse. Ahora vamos a hacer la función, yo la tengo acá abajo, para por una forma de que yo lo quise poner abajo, da igual. Me va a llamar a la función, de todas maneras, la va a encontrar. Lo hice con JavaScript, que nosotros ya vimos un poco de JavaScript con los juegos y todo eso. Vamos a ver cómo lo hicimos. Llamo a la función. ¿Se ve? ¿Puedo Validar preguntar algo password. antes de empezar con eso? En el form, ¿por qué hace falta ponerle el return, validar password y ahí llamar la función? ¿O no se puede llamar Sí. la función sin el return? Es que si yo lo pongo así, me va, viste que dice on submit. Cuando yo recién apriete el botón de registrarse, que sería este botón, ¿cierto? Yo aprieto el botón de registrarse. Cuando yo recién lo aprieto, ahí me va a llamar a la función, porque si vos lo haces de la manera que vos dijiste, lo llamás en otro momento, en cualquier momento, te va a hacer constantemente llamar la función, ¿entendés? Se puede generar un bucle molesto. En cambio, acá solamente se va a activar cuando vos apretés el botoncito. Claro, pero arriba decía, era on submit
Return validar password. Entonces, la pregunta mía era si se, ¿por qué se hace falta poner el return? El return. Bien. Porque las veces que yo, Porque va, me en devuelve. Java, por ejemplo, que usaba las funciones, no hacía falta ponerle return y llamar a la función. Claro, poner función y la damos. El nombre y listo. Claro, en este caso lo pusimos porque yo tengo una función donde me devuelve o un falso o un verdadero, ¿sí? Dependiendo de los if que yo ponga, ¿cierto? A mí me está devolviendo un booleano. Si a mí me devuelve un valor, yo tengo que poner return para que me lo identifique en el submit, on submit. Si no, Ah, se claro. llama como vos lo decís. En este caso sí se necesita retorno. Exactamente, porque yo me está devolviendo un valor. Si me devuelve un valor la función, sí o sí tengo que llamar a un return. ¿Y no hace falta Si guardarlo en fuese que, alguna variable? claro, si fuese que la función misma me escribe el texto, lo que sea, y no tengo que poner el return, se hace tranquilamente, funciona igual. ¿Se entiende? Claro. Sí, Pero sí. yo estoy devolviendo un booleano en este caso. Por eso pongo el return. Pero funciona igual si lo sacas y lo sacas de allá arriba. Si sacas esta parte, claramente. ¿Se entiende? Sí. Solamente las funciones se utiliza el return cuando me devuelve un valor. Si no, se escribe de adentro la función y listo. Ok. Ahora. Tenemos en JavaScript, vamos a crear la función validar password, donde tengo una variable p1 y me busca en esa variable, me busca el elemento usuario clave y me trae el valor de ese elemento usuario clave. Si nosotros buscamos en el formulario el input que tenga como nombre usuario clave, van a ver que es el de contraseña. ¿Sí? Sí, El de básicamente lo que está reingresar haciendo es comparar contraseña. la contraseña 1 con la 2. Claro, el reingresar contraseña tiene usuario clave 2. Entonces, me trae el valor de usuario clave, que sería contraseña, y me trae el valor de usuario clave 2, que sería reingresar contraseña. Si P1, la variable P1, es distinto a la variable P2, entonces me va a dar una alerta. Las contraseñas deben coincidir. ¿Sí? Y ahí me devuelve el return que va a ser falso, si no me devuelve un verdadero, que está correcto. ¿Sí? Este era fácil, por eso vimos un poco cosas pequeñas de JavaScript, porque bueno, estas cosas no nos sirven muchísimo para validar y hacer alertas, y está bueno eso. Es más simple que hacerlo en PHP, supongo. ¿Se entiende esto? ¿No de JavaScript? Lo único que hace es comparar los valores de cada input. Lo cual tiene que coincidir para que se puedan guardar los datos en la base de datos. ¿Se entiende, chicos? Perfecto. ¿Están copiando? Ok. ¿Lo de qué? ¿Esto decís, Mati? ¿Esta parte? No, esta parte ya viene en la plantilla de inicio que pegamos desde un principio. No sé si se acuerdan. Nosotros cuando abrimos el archivo nuevo, lo primero que hicimos fue copiar la plantilla de inicio. Bueno, y una de las partes de abajo de la plantilla de inicio es esta.
y ustedes ya la tienen que tener. Yo la tengo desactualizada, les puede aparecer diferente a ustedes. Claro, debe salir distinto. A ver si lo puedo... Así les tiene que aparecer a ustedes. Les voy a mostrar un ratito lo que les aparece a ustedes. Y volvemos al Sublime. A ustedes les aparece esta parte. Lo que yo tengo arriba que preguntó Mati. Ay. Eso le aparece, ¿cierto? Es lo mismo que yo tengo, lo que tengo yo, pero desactualizado lo tengo yo. Ustedes están actualizados. ¿Me avisan cuando terminen? Okay, ¿todos terminaron? Subo, Si no me dicen que no. Bueno, empezamos.
Sí, es largo. Lo más largo es la parte de imagen, que no la vamos a ver hoy, así que tranquilo. Lo otro es más cortito. La imagen es lo que nos genera mucho código. Lo que ven acá, estos div, si quieren lo ponen, si no, no. En realidad, yo lo puse porque puse todo el formulario y toda la parte de la imagen, de todo el código PHP, lo puse en un panel. O sea, el formulario está en un panel, nada más. Pero no, no hace falta que lo pongan. No es que dice ahí panel, lo pueden sacar también de Bootstrap. Tienen antes del formulario un panel donde me indica que ahí se va a generar un usuario nuevo, nada más. Y adentro están todos los campos de texto y todo. Vamos a la parte de PHP. Si se ejecuta el botón submit, que sería el registrarse, entonces va a ser lo siguiente. Vamos a generar las cadenas de SQL legal con cada uno de los inputs que nosotros tenemos en el formulario. ¿Qué hacemos? En el input que tiene como nombre, usuario nombre, lo que se escriba ahí se va a guardar en la variable usuario nombre. El input de usuario email se va a guardar en la variable tanto. Y así. Acuérdense que teníamos esto o la otra opción de no generar esto y hacer el request en la parte del insert. Para mí esto es más cómodo porque yo directamente llamo a la variable y ya tengo todos los datos guardados en la variable. Lo único que estamos haciendo acá en esta parte, cuando se ejecuta el botón submit, me guarda lo que con el valor de cada input en las siguientes variables. ¿Sí? Copy. En la siguiente parte de código lo va a leer alguno, a ver si lo entiende y si los compañeros lo entienden. El manejo de imagen no lo copien, no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer otro día. No, copien esta parte, que es lo que le acabo de explicar ahora. Cuando se ejecuta el botón submit, que es el de registrarse, lo único que me hace es que el valor de cada input, que serían estos inputs, ¿cierto? Que tenemos en el formulario, este es el nombre que tienen en sus inputs. Si lo tienen diferente, háganlo diferente. Lo va a guardar en esas variables. Nosotros luego vamos a utilizar las variables solas. Y ya van a tener el valor guardado. Esa parte no más copia. Hagan control C, control V. Y van cambiando la variable y el nombre del input. Fíjense en el nombre del input que tienen ustedes. Ojo con eso.
¿Listo? Exactamente, lo del panel es opcional. No, en realidad eso es parte de estilo. No es que es de mucha utilidad tampoco, porque ustedes claramente sin hacer un panel pueden poner un título dando referencia de qué se trata el formulario y nada más. Es de estilo nada más. Déjenlo así, no agreguen tantas cosas, háganlo simple y después al final cuando ya tengan todo van generando sus propios estilos. ¿Por qué? A ver, ¿quieres compartir pantalla, Mati? Ahí lo saco, el mío. Un segundo, chicos. A ver, Mati, mostrando. Ajá. Volverlo a guardar como PHP, písalo al archivo y veamos el cosito de cerrar PHP antes del div. Acá. Ajá. Ahí. No. Signo de interrogación y boquita al revés. Ahí está. Muy bien. Sí, a veces pasa. Sí. Cuando no les toma algo, vuélvanlo a guardar. Quizás no se ha guardado bien y nada más. Bueno, volvemos. Bien, ya terminaron. Entonces seguimos con el código. A ver, Mati, antes que lo saques, baja un poquito tu código. Más.
Ahí empieza el formulario. Ojo, ¿eh? Vos tenés el formulario fuera. A ver. ¿Dónde cierra tu body? Ah, bien. Y a ver, subí un poquito más. Más. Bien, mira, esta parte donde tenés H1 registrate, lo que tenés abajo, toda la parte de JavaScript, ponelo antes de la función. Ahí, perfecto. Listo, guardá. Perfecto, ahora seguimos. Genial. Ahora deja de compartir y seguimos con el código. Y de paso nos explicas vos, Mati, esta parte. ¿Querés? Ya que te agarré. Tenés audio, ¿cierto? ¡Ah! ¡Qué justo! Ok. Cosas de la vida. ¿Quién tiene audio? Aparte de Leandro y Pablo. Bueno, vamos a hacer una cosa, ya que sé que Pablo y Leandro tienen audio, vamos a explicar. Pablo va a explicar esta parte de acá, o la que quieran, o Leandro. Y esta de acá para abajo lo va a explicar el otro. Pónganse de acuerdo, ¿quién quiere explicar la primera parte y quién quiere explicar los segundos? Pero no vale, siempre los Esto mismos. Siempre ya los lo hemos mismos. visto. Siempre los mismos. Y si no tienen audio, ¿qué quieren que Claro. haga, chicos? Que lo expliquen escribiendo, con una Ah. prueba. Te hago La una verdad. pregunta antes de que sigamos con esto. ¿Viste el código que estaba recién más arriba? Sí. Te quiero hacer una pregunta, pero no sé si está bien lo que yo me acuerdo de eso. ¿Viste que dice Real Escape Scream? Para. Donde estábamos recién. Sí. Eso es para evitar la inyección SQL, ¿verdad? Claro, exactamente. Bien, perfecto. Nada, era eso, no me acordaba si era esa, justamente esa línea. Bien. Muy bien. Bien, Pablo, ya que estás hablando, o Leandro, pónganse de acuerdo. ¿Quién explica la primera parte que sería de acá para arriba y lo otro de acá para abajo? Este sería el Bueno, límite. ahí hace una verificación a la base con una instrucción de selección de ML, donde busca en la tabla usuario nombre para poder comparar seguramente. Porque abajo tenemos un if. Compara si el nombre ingresado por el usuario ya está siendo usado o sea, ya existe en la base de datos. Lo mismo para el tipo Exacto. de usuario, hace exactamente lo mismo. Y después, eso, lo que yo te decía la otra vez, que verifica que haya ocupado un número de donde hace MySQL en un rows, verifica que no, o sea, que sea mayor a cero, o sea, que exista. Claro. Sobre el tipo de administrador. Y bueno, de ahí devuelve la cantidad de coincidencias, como dice ahí. Si son mayor a cero, ahí va para arriba, ¿no? Claro. Bueno, y si no, no, se rompe. Y bueno, Exactamente.
La de abajo, lo que hace el insert into, inserta la Listo, listo, tabla listo, listo. Ahí nomás. Listo. Ahí nomás. Lo otro lo va a decir Leandro. Bien, chicos, está muy bien lo que explicó Pablo. Lo único que hace acá es verificar si el usuario nombre y tipo de usuarios ya están guardados en la base de datos. La idea es que no se repita ningún usuario y ningún usuario de tipo administrador, que solamente haya un administrador. De todas maneras, la parte de administrador es opcional, lo van a copiar ahora igual, pero después si lo quieren sacar, no hay problema, es opcional eso. Si ustedes quieren tener más un administrador, bueno, hay que fijarse con los ifs, todo ese tipo de cosas. Si quieren tener un solo administrador, lo hacen de esta manera, y si no quieren tener ninguna restricción en los tipos de usuario, no lo ponen, ¿sí? Pero el usuario nombre lo pueden, sí, aclarar para que no haya ningún usuario de la misma, con el mismo nombre, claramente. Eso Lo que está único en que el me... último eco es una alerta, pero hecha con PHP. Claro, mira, es una alerta. Sería con HTML, más que nada. Exactamente, porque nosotros estamos en el echo escribiendo en un div porque agregamos una clase. Esta alerta viene de Bootstrap, la saqué. Es rojita esta alerta. Y bueno, todo esto son clases que yo puedo ir modificando. Todo esto lo saqué de Bootstrap, ¿sí? Este es el texto que cada uno pone. Y nada más. Pero en el echo podemos abrir parte del div para crear clases a este texto que nosotros queremos poner, ¿sí? Con estilos bonitos. Se van a encontrar con muchas cosas así, pero ahí ustedes, cuando tengan el tiempo de hacer y generar su propio estilo, se van a dar cuenta cómo lo pueden hacer. Claramente está todo en base a las clases, que nosotros ya las clases ya las sabemos manejar, la podemos sacar desde Bootstrap, lo que nos brinda Bootstrap, perdón, o directamente poner una clase nueva, nombre de nuevo, y generamos nuestro propio estilo. ¿Copiamos ahora o seguimos? No, vos vas a decir esta parte y luego copias. Okay. Una vez que se hicieron las verificaciones para que no se repita ningún usuario nombre y ningún tipo de usuario, ¿qué se hace? Para, Bueno. vuelvo acá. Un segundo, vas a tener que leer esta parte para continuar. ¿Sí? Hasta ahí empezar ese verificar. Verificar, ok. Dice que, bueno, verifica si el usuario está repetido y si está repetido, va a decirle que si está repetido y además es un usuario administrador que nosotros no queremos que sea administrador, va a decirle que está mal. Y si no está repetido, va ahí ya a guardar todo. Entonces, primero lo que hace es encriptar la contraseña. Y después, en la variable guardar, está la consulta de MySQL que crea el registro con todos los datos de un usuario: el nombre, el mail, la clave, todo. Hasta Bien, la pregunta. imagen. ¿Esto de dónde viene todo esto que te estoy remarcando acá? Del formulario. No, Son los... bueno, lo que hicimos recién de que guardaba todos los datos del formulario en variables. No, esos No, son miento, campos miento, de no, la eso base es de la datos. base de datos, eso es la base de datos. Después Exactamente. está el values, en el values sí están las Ahí variables sí. que recién hicimos. Exactamente. Lo de El orden. insert into es dentro de la tabla usuarios, están todos esos campos que vamos a llenar con las variables esas que recién armamos. Perfecto. ¿Sí? ¿Se Después entiende, chicos? dice Dale. que si se guardó correctamente,
O sea, si funcionó la variable guardar, va a decir que se guardó. Si no funcionó, va a decir que hubo un error. Genial. Espectacular. ¿Se entendió, chicos? Verificamos lo que dijo Pablo, lo de usuario, nombre y administrador. Si no hay ningún administrador ya guardado, podemos generar la parte de guardar en la base de datos. Lo primero que nos hace es insertar la clave, encriptar la clave, y luego nos guarda según los campos que nosotros tenemos en la base de datos con los correspondientes valores de las variables que armamos recientemente, ¿sí? Esto siempre en orden, ¿sí? Si se fijan, siempre va en orden para que se guarde correctamente, si no va a haber una falla ahí. Y bueno, si funciona el guardar como dijo Leandro, me muestra un cartel de usuario guardado correctamente, si no, error al guardar los datos. ¿Se entendió? Una pregunta. Sí. Si tenemos el ordai, miento, claro, eso lo que va a hacer es guardar el error que hubo. Claro, podría... y nos muestran. Bien, pero, porque iba a decir, porque si está el ordai, ¿para qué hacemos el if? Pero no, claro, son dos cosas distintas. Una es para que lo vea el usuario. Claro, exactamente. Uno para que lo vea el usuario y el otro a nosotros nos muestra dónde estaba el error o si hubo un error o podemos poner un mensaje de error ahí también. Pero nos indica la letra, qué error hubo y todo ese tipo de cosas. Si nosotros no ponemos eso, no funciona y bueno, nos queda ahí como, ¿dónde está el error? Decime dónde está el error. ¿Se entiende? No se escucha nada, profe.
Chicos, ¿se entendió toda esta parte, cierto? Vamos a ver si la próxima, los que pueden explicar son otros, así no vamos cambiando el grupito, que siempre son los mismos, pobres. Sí, cómprense el micrófono para la clase que viene. Igual, todos tenemos un auricular en casa, o sea, si ustedes conectan el auricular en la compu, chau, funciona, o en el celular, o lo que sea. No hay más nada. Sí, auriculares deben tener. No sean mentirosos. Ah, tiene la Play 4, pero no tiene auriculares. Qué bravo. ¿Qué es un IF? Siempre pregunto. Ay, Dios. Chicos, ¿se entendió la clase de hoy? ¿Tienen dudas? ¿Sí o no? Bueno, 3 minutos, chicos. ¿Quieren sacar captura de pantalla? Okay, me voy. Los abandono. Bien, captura la 1, 2, 3. Chau, lo saqué, voy a bajar. ¿Hasta dónde fue la captura? Bien, ahí está, otra captura. Verán que corta eso. Listo. Está rayado, no sé quién lo raya. Ya me voy a enterar, no se preocupe. Y van a tener un cero más grande que su cabeza. ¿Listo? ¿Los puedo abandonar? Ok. A todo esto, ustedes cuando terminen de copiar y lo ejecuten, no les va a guardar la parte de imagen. Se supone que todo lo otro sí se les va a guardar. Si no, no toquen más nada. Nosotros en la clase que viene empezamos directamente con los errores. Así que a compartir pantalla, con audios, con todos, así nos arreglamos los errores entre todos, ¿sí?
Okay. La clase que viene compartimos pantalla todos, ¿eh? Si no, directamente voy a poner activa en la cámara y listo. ¿Qué? Esta es la hoy es la última clase, ¿no? Claro, hoy termina. Ah, hoy termina. Nos volvemos en agosto. No, sí, ya. Ya nomás. El 10 de agosto falta. Volvemos. Falta todavía, falta. No, de verdad. Hoy termina, hoy es la última clase. Mañana terminan las clases. Es mentira, si empezaban el 14. No, mañana. Fíjate el calendario. Yo trabajo en la DGE, así que te digo con. A ver, a ver. ¿Por qué no les creaba nada? Más, y también me lo dijo el Miguel, que el último día de clase era mañana. Salvo que él equivocaba. Es una lea. Bueno, no sé, ya voy a ver. Pablo, presidente. Bueno, es que yo estoy muy perdida con los días. Chao, chicos. Después vemos. Después lo molesto por chat. Chao, porque se me hace tarde. Chao, Brenda. Chao. Felices vacaciones. Ni lo sueñen. No se ilusionen.